Que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Bueno, hablamos con una persona increíble, una persona maravillosa. Ella es Carmen Conde, una gran decoradora. Es una persona que, bueno, de verdad, yo desde que la conozco, que hace años ha sido un referente aquí en la Costa del Sol y para todo el mundo. Ha decorado los espacios más increíbles y que le han quedado únicos. Yo creo que muchos han sido el éxito gracias a su decoración. Es así, es una realidad, Carmen. No hay que quitarte mérito, sino creo que te pongo pocos. Bueno, yo te voy a decir que aquí en Agrojardín, gracias a la labor de equipo que tenemos, hay una floristas, hay todo, gente muy maravillosa que colabora, que vale mucho, que sabe, o sea que yo puedo llevar la dirección, pero que aquí hay mucha gente maravillosa para trabajar y que está todo el año aquí, pues dándolo todo por los clientes. Bueno, acabamos de llegar, Carmen, pero quiero que me adelante un poco cómo ha sido todo este trabajo en equipo para que llegue ya la Navidad a Agrojardín, que ya ha llegado la Navidad. Pues este año yo creo que tenemos algunas novedades muy bonitas. Han venido incluso un equipo de Alemania con su mercancía a colocar, su zonita. Ha venido otra señorita de Holanda también a colaborar. O sea que hemos tenido ayuda. Y yo creo que yo, como adoro la Navidad, pues me vuelvo loca. Llega la Navidad y yo es que lo doy todo. Claro, también hay que reconocer que aquí, en la Costa del Sol, tenemos tantas nacionalidades diferentes que aquí puede encontrar gustos para todo, que son rusos, sí, alemanes, sí, chinos, yo creo sí, que sí, no, de hecho, y la clientela de Agrojardín es una clientela muy selecta y en la que están todos los países, españoles, bueno, muchos ingleses, muchos rusos, noruegos, suecos, belgas, tenemos una clientela fantástica, extraordinaria, y eso hace que nos mantengamos en estas cosas como hoy, en esta fiesta que va, yo creo que os va a sorprender este año. Carmen, ¿qué es lo que no nos puede faltar en una Navidad? En una Navidad, bueno, para mí, en mi casa, no puede faltar un niño en un pesebre. Si no puedo poner todo el nacimiento, tengo que tener mi niño en mi pesebre. Por los nietos y por esto le ponemos el árbol de Navidad, porque el árbol de Navidad hoy es una cosa que casi no puedes pasar sin ella. Y ahí entra toda la fantasía de colgar cosas, de colgar regalos, y que es muy bonito. Incluso dentro de los propios árboles de Navidad a veces pues metemos ángeles, metemos San José la Virgen, o sea que en un árbol se puede meter todo el espíritu de la Navidad. Y lo que no puede faltar es el amor. Estar con los seres queridos, recordando a los seres que ya no están, que a todos nos pasa eso, con todo ese amor, sin tristeza, sino con alegría, con mucha alegría. Y después pedir cosas, pedir la paz en el mundo, pedir la comprensión entre los hermanos, entre los primos, entre los vecinos, y que eso es lo más bonito del mundo. El amor es lo más bonito de la Navidad. Yo creo. Qué bonitas palabras, Carmen. Nos quedamos con ese mensaje tuyo de paz y de amor hacia los demás. Muchas gracias y felices fiestas para ti. Gracias a vosotros. Bueno, pues la verdad que si hablamos del espíritu de Navidad, ¿quién tiene mayor espíritu aquí en Agrojardín que nuestra querida Victoria? Que le damos la enhorabuena un año más por este despliegue que montan aquí, que bueno, no veas qué tarea que tendréis, me imagino. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, tenemos una tarea bastante fuerte. Hemos trabajado muchísimo, pero bueno, gracias a Dios ahora estamos ya
más relajadito, a disfrutar un poquito de la noche y a compartir con los amigos y los clientes y la familia, que de eso se trata. ¿En qué os habéis inspirado este año para montar lo que habéis montado? Y que nos queda mucho por ver, además. Bueno, ahora cuando ya pasemos allí veréis un poquito, pero en principio hemos respetado también la Navidad tradicional, que a todos nos gusta. Pero sí que nos hemos, este año hemos hecho bastante hincapié en un tema que es el bosque encantado y la y Alicia en el País de las Mil Maravillas. Entre ese tema y también un tema más mirando hacia el tema natural, hacia la tierra, ¿no? Hacia todos los elementos naturales y lo de siempre. O sea que básicamente esos dos temas son los más novedosos, ya lo veréis. ¿Cuál es tu mensaje de Navidad para todo el mundo en general? Bueno, pues lo que se suele decir siempre, ¿no? Muchísima salud y muchas ganas de trabajar y mucho amor. Muchas gracias, felices fiestas y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas, quizá a tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Hablamos con José María García Urbano, alcalde de Estepona, esta bonita ciudad donde estamos además celebrando ya el previo a Navidad, que ya casi que lo tenemos aquí en puerta. Y bueno, buenas tardes, don José María, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, encantado como siempre de estar con vosotros y de estar en este acontecimiento que ya es un clásico de la pre-Navidad esteponera, como es este evento que hace Agrojardín, uno de los gardens más importantes que tenemos a la Costa del Sol y que reúne a muchísima gente siempre cuando faltan unos días para que acabe el año. Este año está especialmente bien decorado y hay un ambiente exquisito, excelente. Bueno, tal como está creciendo Estepona, con tantas versiones bonitas, el proyecto del hospital y tantas cosas nuevas que se ha creado, yo creo que, bueno, que van a estar los hogares muy bien decorados si vienen aquí a optar por algún tema de decoración. Hombre, el objetivo que tenemos en este momento en el Ayuntamiento de Estepona es apostar por la calidad de vida y todo aquello que conduzca a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestros visitantes, es algo por lo que vamos a apostar siempre. Y eso va directamente encaminado al embellecimiento, a la ornamentación, y claro, Agrojardín y todos los gardens y todos los viveros nos ayudan, ¿no?, a hacer una ciudad más florida y más bella. Bueno, ¿qué le pide este año para Estepona al 2018? Bueno, seguir. Pues yo no voy a hacer ninguna petición extraordinaria, sino seguir. Las cosas afortunadamente van bien, van muy bien, y por tanto lo que le pido a la gente es que sigan trabajando con la misma ilusión, con las mismas ganas que en estos 3 o 4 últimos años, y si seguimos juntos, si la gente de Estepona sigue unida, vamos a seguir a conseguir una gran ciudad. Muchísimas gracias, feliz fiesta. ¿Algún mensaje para todo el mundo en general? No, lo que acabo de decir, ¿no?, que las cosas sigan igual de bien y para eso dependen del trabajo de todos y de cada uno de nosotros y que sigamos unidos, muy unidos. Enhorabuena por su trabajo. Gracias. Saludamos a la señora Esberlana, que la conocemos hace muchos años, una mujer increíble, con mucha energía, trabajadora y que hace también cosas muy bonitas por las asociaciones rusas, que creo que hay varias, y ahora en esta ocasión se han unido dos asociaciones muy fuertes para hacer algo increíble esta Navidad, y es que todos tenemos que tener el espíritu todo el año, pero parece que en Navidad tenemos más abierto la solidaridad. Bueno, vamos a ver en qué consiste y nos presenta también la otra asociación. Bueno, ¿cómo es tu asociación? Hola, buenas, gracias por tenernos en cuenta, por todos los eventos que se avecinan de Navidad. Somos dos asociaciones, la nuestra es NASDOM, que soy yo la presidenta, y la Asociación Sociocultural Eureka Marbella, que es Irina. Encantada, Irina. Encantada. Entre las dos asociaciones hemos decidido hacer una fiesta de cuento, porque donde estamos ahora, en Agrojardín Garden Center,
está hecho una decoración increíble y aquí en este entorno vamos a hacer una presentación navideña de las aventuras de Umka, que es un oso, un osito. Y a base de esto va a ser todo el cuento. También van a ver muchas diversión, juegos, concursos. Una especie para los niños, para los ¿no? Niños, sí. ¿Y los personajes del cuento? ¿Quién serán esos personajes? Bueno, el personaje principal es Ded Moroz y su nieta Snieguroshka, que son los dos personajes principales, que además aquí está. Ay, tenemos aquí el cartel, muy bonito, sí. Sí. ¿Y esto qué fecha es el programa? ¿Y tienes son programa? Dos sábados seguidos, día 9 de diciembre y 16 de diciembre. ¿Qué horario? De 12 a 3. ¿Y todo el mundo que quiera puede asistir con sus hijos? Sí, sí, puede venir. Además, que se va a hacer la traducción en español, en inglés, si hace falta. Va a ser algo muy interactivo con el público. Las entradas son entradas porque cada niño va a recibir también un regalo de este personaje maravilloso. Habrá más, pero no queremos descubrir la sorpresa porque son seis personajes ahí que todos van a trabajar con los niños y los niños van a ser también los personajes del cuento. Todo va a ser interactivo. Y internacional, porque es para todo el público, de cualquier idioma que hable. Bienvenida, bueno, Irina, que nos hable también un poquito tu asociación, ¿cómo se llama? Asociación se llama Eureka Marbella, Academia Sociocultural Eureka Marbella. ¿Desde cuándo existe vuestra asociación? ¿Cuándo se ha creado la tuya y la de...? La Nashdom, yo creo que es la más antigua de Marbella, es de 2009. Y Eureka es del año pasado. Sí. ¿Qué más actividades hay? ¿Hay muchas actividades durante todo el año? Sí, sí, cada... Tenemos ya tradicional las fiestas navideñas para los niños. Luego, algún año festejamos una fiesta común hispano-rusa de Día de Andalucía, que la hemos hecho en Palacio de Congreso. Luego hacemos la fiesta de despedida del invierno, Maslenitsa se llama, que este año se ha hecho varias. Sí, lo último que hemos hecho, la conferencia científico-práctica para los profesores de todos los colegios internacionales, que para como un apoyo para los alumnos que vienen de fuera a estudiar en España, la integración de sistemas de educación. Bueno, pues para finalizar, me gustaría que cada una de vosotras diera un mensaje navideño para todo el mundo en general. Bueno, Navidad siempre es un empiezo de un año nuevo, de unas nuevas esperanzas y yo les deseo a todo el mundo que sea feliz, que se cumplan todos sus sueños y ellos, claro, que tienen que hacer los pasos para que se cumplan, pero queremos que haya algo, un cuento que, en el que queremos, creemos de pequeños y así será. Gustaría que yo lo hiciera en ruso. Un mensaje de Navidad en ruso. Желаю быть всем счастливыми, здоровыми, веселыми и всегда улыбаться. ¿Quieres que lo traduzca? Sí, por favor. Que les deseo a todos que sean felices, que tome todo con alegría y que todo el mundo sonríe. Eso era. Feliz Navidad para vosotras. Feliz Navidad a todos y los esperamos día 9 y 16 aquí en Agrojardín. Bueno, Sonia Martín sustituye hoy a su padre en este año, que Fernando siempre nos habla de estos aceites que lo tenemos además aquí al lado, son lo mejor del mundo, porque se crean aquí en esta tierra de la serranía en Monda y que, bueno, de verdad que es un aceite divino. Nosotros todo el año lo probamos, a mí me encanta para mis tostaditas y es que yo nada más que puedo hablar cosas maravillosas de él porque lo consumo además. Bueno, ¿qué tal este año? ¿Cómo se ha dado la cosecha? Dinos brevemente, a ver. La cosecha está un poco estancada porque al no llover pues la aceituna está muy arrugada y entonces la cosecha se está haciendo ahora más pronto, entonces los agricultores están cogiendo ahora más la aceituna más temprana, que antes se cogían más, a lo mejor más tardía, pero al no llover pues se está cogiendo más pronto la aceituna. Igual tiene más calidad, ¿no? Está más, ¿no?, más concentrada. Bueno, está más concentrado, sí, está más concentrado el aceite, pero sale menos rendimiento. Eso sí, así, porque no tienen, porque la aceituna está muy verde, entonces al no estar tan madura,
pues rendimiento es más, es menor. Bueno, pues iremos este año, vamos a intentar ir, que está ahí en pleno rendimiento del molino, ahí trabajando a tope, ¿no? Sí. Por eso no vino Fernando hoy. Pero bueno, estamos bien acompañada, madre e hija. Dime dónde podíamos encontrar esta maravilla, este oro líquido, ¿dónde podemos comprarlo? Aquí lo podemos encontrar en Agrojardín, lo podemos encontrar, y también lo podemos encontrar en algunos establecimientos de Marbella, en Málaga, en el Colmenero y otro establecimiento. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro producto, que tenemos que mostrar el color, este color verde de aceituna. Sí. Esto no lo encontramos en ningún aceite. No, la verdad es que no, es como de aceituna, la verdad. Es que tiene, mira el color, verde auténtico. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena. Gracias. Bueno, algo que no puede pasar en unas navidades es, no puede pasar sin jamón. Es algo típico también tradicional de cualquier fiesta que se presente. Cada vez más de moda y buenos cortadores de jamones como nuestro querido amigo Poppy, que además muy polifacético también con los medios de comunicación. Poppy, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? Bueno, hay algo que no puede faltar en Navidad y un buen jamón, ¿no? La verdad que sí. Todos los años un buen jamón en una mesa de Navidad no puede faltar. Más de moda los cortadores de jamones. Vosotros con tu certamen, que se puso de moda hace ya algunos años, cuatro años, no puede faltar ya un certamen como este. Y yo creo que todo el mundo lo está esperando un año para otro, ¿no? La verdad que sí. Esperamos que este agosto del año que viene sea mejor que el que ha pasado. Ya seguro que lo tienes tomatizado, ¿no? No, empezamos en enero ahora en Madrid, en Fitur. Que ahí nos veremos también. Seguro, ¿no? Tú también vas, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu mensaje de Navidad para esta fecha? Desearle lo mejor a todo el mundo y que viva feliz. Y punto. Pues qué mejor mensaje, ¿verdad? La felicidad ya es bien. Todo en la vida. Y salud, que es lo más importante. Pues con estos jamones seguro que estamos con buena seguro. Salud. Muchas gracias. Un poquito. Venga, vamos a probarlo. Bueno, aquí brindando por esta fiesta, todos con copitas en mano, que muchos decimos, vamos con de la copa. Pero estamos de fiesta, hay que celebrar. Aquí tenemos al señor Bazán, que también en este evento de presentación de la Navidad en Agrojardín, también nos reencontramos con amigos muy queridos, como el señor Sandro Morelli, que sois amigos de hace mucho, ¿no? ¿Qué tal? Somos muy buenos amigos y además es uno de los mejores clientes que tenemos. Y disfrutamos de las fiestas comunes, tanto las que damos nosotros como las que da él. Porque somos damos fe como el señor notario, ¿no? De ver las esculturas tan bonitas que adornan. Te digo, Agrojardín por mí es el mejor que existe aquí de la costa. No, nunca he visto algo tan bonito como la planta que flores que tiene. Tú lo sabes, todo aquí yo tengo en mi jardín, viene todo de aquí, todo. Lo mejor. Bueno, señor Massa, nos gustaría aprovechar estos momentos previos a la Navidad para que diera este mensaje que da usted todos los años para todo el mundo en general. Un poco prematuro, pero bueno, aquí lo que hay que desear es que todos sigamos como vamos, sobre todo que sigamos unidos, que sigamos económicamente fuertes, que nos vamos mejorando, mucha salud y sobre todo bienestar para todos. Y con eso es suficiente, no queremos más. Y que la economía siga como va. Morelli, seguro que tiene un mensaje de Navidad para todos. La mitad yo quiero solamente los niños del mundo que está bien y que demasiado, muchos niños cada año mueren por la infamidad de la humanidad. Yo quiero solo bien para los niños. Qué bonito mensaje. Okay, solo los esto. Niños el futuro, así que mira por ellos. Yo quiero solo el niño que está bien, no quiero ver niño que muere, no, que son hartos de ver guerra. Todas las ayudas muy de beneficencia que ha habido mucho, pero yo quiero los niños que están bien de salud. Feliz fiesta para gracias, todos. Gracias. Feliz fiesta. Gracias. Bueno, hablamos con nuestra querida Monse San Francisco, también es una persona increíble. También ella organiza Navidades fabulosas para todo el mundo en este casino de Puerto Banús, que siempre hemos puesto nuestra estrella y todo ese espíritu navideño que ellos hacen cada año, Monse, que es increíble también vuestra fiesta y eres única para organizarla. Gracias, muchas gracias. Pues bien, aquí cogiendo ideas porque nosotros somos clientes de Agrojardín desde hace muchos años. Ellos tienen un gusto maravilloso, nos ofrecen tanto en plantas como en decoración las novedades y todo con un gusto exquisito. Y entonces he venido a inspirarme, aunque ya casi está lista toda la Navidad, siempre hay cuestiones que te pueden dar ideas, ¿no? Y también para apoyarlos, por supuesto. El día 5 inauguramos nuestra Navidad, el día 5 de diciembre,
será el día del alumbrado del árbol. Colgaremos nuestros deseos como cada año, todos los que quieran acompañarnos. El 5 será a las 8:30. Desde aquí invito a todos sus televidentes a que nos acompañen en ese evento. Y luego, pues bueno, vamos a tener muchos eventos, como siempre, durante todas las Navidades, con un torneo de póker de High Roller, que será el día 15. Y luego, bueno, pues también el día tradicional brindis de Navidad, el día 23. Y bueno, pues siempre inventando cosas para que venga todo el mundo, ¿no?, a conocernos, a llevarse su calendario del año que viene. Y bueno, pues a disfrutar del Casino Marbella, encima con toda la nueva imagen y con la decoración de Navidad, que este año va a ser muy sorprendente. Pues ahí estaremos el día 5, que ya me lo noto en la agenda, Monse, porque no me puedo perder toda la sorpresa que nos ofrecéis ahí en el casino. Y bueno, me imagino que en el restaurante también tenéis preparado para Navidad o fin de año. ¿Qué hacéis este año? Bueno, fin de año no abrimos, pero sí, de la Navidad, como siempre, tenemos muchos menús. Nosotros no nos gusta hablar de menú 1, ni 2, ni 3, nos gusta que sea el cliente que nos diga cuánto se quiere gastar y cuántos platos quiere comer. Nosotros nos adaptamos siempre. Hacemos todo, no tenemos demasiado grupo, no tenemos mucha capacidad, no son grupos muy grandes, son hasta 60, entonces podemos hacerlo un poco a la carta, dentro de lo que es menú de grupo, a la carta. Si quieren, podemos poner póker después, incluso, que es una experiencia muy chula para las empresas. Y bueno, pues que sin ningún tipo de compromiso, el que quiera se acerque a Casino Marbella o mire a través de la página web casinomarbella.com y nos contacte para, bueno, solicitar su propuesta, su menú para estas Navidades. Bueno, qué suerte que tenemos, que sin jugar al blackjack ni a la ruleta siempre nos toca. Muchas gracias por hacernos disfrutar. Gracias a vosotros. Gracias.